tal, amigos? Es un verdadero placer estar de nuevo en contacto con ustedes a través de este nuestro canal M3 Producciones. En esta oportunidad para invitarles muy cordialmente a lo que será el lanzamiento de mi tercera obra literaria, la que hemos denominado como Vidas en Trance. Sí, la primera obra que presentamos fue Mis Errantes Vivencias. La segunda ha sido Pasiones Condenadas y ahora aparecemos con ese tercer libro, que es una trilogía de historias, lo que ya me caracteriza. Y bueno, pues esta es una invitación en primera instancia. Y luego les daré algunos detalles, ¿sí?, inherentes a lo que será la situación o el hecho de poderme acompañar, que voy a estar muy satisfecho de la presencia de todos ustedes. Bueno, vamos al grano. El lanzamiento lo haremos este 29 de abril, viernes 29 de abril, a partir de las 5 de la tarde. ¿Dónde? En la Biblioteca Departamental, nuestra Biblioteca Departamental del Valle del Cauca. Voy a dar la dirección bugueña, como decimos, que está ubicada en la calle Quinta con avenida Roosevelt, ahí en toda la esquina. Ahí ven ustedes el planetario y el ingreso va a ser completamente gratis, absolutamente gratis. Hay unos requisitos para poder ingresar, para que me puedan acompañar. Primero, deben estar vacunados y deben presentar el respectivo carnet de vacunación. Deben igualmente pues portar el barbijo o el tapabocas, que sigue siendo una necesidad, ¿cierto?, y una medida de seguridad, porque lo de la COVID-19 no ha desaparecido totalmente. Entonces tenemos que guardar todavía, conservar algunas normas que se han dictado en el tema de la salud y que tenemos que, desde luego, respetar y asumir con toda la responsabilidad el caso. O sea, que ya están enterados del asunto. Llevar su carnet de vacunación es indispensable y llevar su tapabocas. No se debe pagar ni un solo centavo, la entrada es completamente gratis. Ahora, si hay una restricción en cuanto al aforo del auditorio, porque es en el auditorio de la Biblioteca Departamental. Ese auditorio tiene una capacidad para 240 personas, pero por el tema de la pandemia, por las medidas preventivas, ¿correcto?, se van a habilitar apenas, creo que 120 sillas. Entonces, yo diría que unas 80 o 90 personas son las que podrán ingresar. De tal manera que hay que llegar más o menos de manera puntual. Vamos a arrancar a las 5 de la tarde. El espectáculo es entre 5 y 7 de la noche. ¿Por qué digo espectáculo? Porque va a tener también un contenido musical, ¿sí? Aparte de lo que va a ser un pequeño conversatorio. A mí me gustan las cosas breves, concretas, concisas. Voy a tener un pequeño conversatorio y exponer un poquito sobre lo que es este libro de Vidas en Trance, que son las historias. Pues hay un espectáculo sensacional. Lo recomiendo de una vez, con una gran violinista, con Nati. Es un verdadero espectáculo esta muchacha, con ese violín que hace realmente maravillas. Y nos va a regalar, pues nos va a amenizar con un show de por lo menos media hora. Va a ser algo que ligero, quiero decir. No va a ser algo pesado. Me refiero a una cantidad de, a un palabrerío ahí, a una cosa eterna, no. Va a ser muy simple, pero va a ser muy acogedor. De modo que más o menos hablamos de unas 80 o 90 personas para que lleguen tempranito. Bueno, y quiero contarles un poquitico de quienes intervienen en esta oportunidad, en esta obra, porque sí, aparece el nombre de Marino Millar, es el que escribe, es el creador de las historias, etcétera, etcétera, pero hay un poco de gente trabajando detrás que de pronto no se ve. Y yo comenzaría por dar un agradecimiento muy especial a nuestro queridísimo colega y amigo, un hombre muy versado en el tema literario como es el colega Fabio Larraondo. Porque Fabio, pues se ha permitido regalarnos el prólogo de este libro. Un prólogo que me pareció sensacional. De modo que abriendo el libro, comenzándolo, ya tenemos ahí las palabras de nuestro queridísimo Fabio Larraondo, a quien saludo y le agradezco infinitamente su participación en esta mi tercera obra literaria. Después tengo que nombrar a mi amigo, colega, el médico César Augusto Arias, con quien he compartido tantos años de trabajo y amistad. Yo le he llamado a él el diagnosticador de mis obras, porque creo que de las primeras letras de cualquiera de mis escritos, luego de mis manos pasa por la de él, pasan por sus manos, y en la mitad también pasan por sus manos. Y faltando un cuarto para terminarla,
también pasan por sus manos, y ya finalizada pasan por sus manos. Y siempre me da un diagnóstico, me da una opinión, un punto de vista. Es un hombre muy leído, un hombre muy versado, y sobre todo que es muy sincero, ¿no? Porque entre más amistad, más claridad. De modo que también mi reconocimiento al doctor César Augusto Arias, para mí importantísimo en cada una de mis obras literarias. Tengo también que agradecer a Diego Fernando Silva, que ha sido el diseñador, el creativo de las tres cubiertas, carátulas o portadas, como las quieran llamar, tanto de mis errantes vivencias como de Pasiones Condenadas, como ahora Vividas en Trance, y confiando en Dios de las próximas que estaremos entregando con el paso del tiempo. Y para Diego Fernando, que está radicado en New Jersey, en los Estados Unidos, pues un agradecimiento muy especial, porque es un hombre, primero que todo, muy profesional, es un amigo con un magnífico gusto y sobre todo con un gran sentido de la colaboración, que eso es muy, pero muy importante. Bueno, no puedo olvidarme de una dama, Julie Núñez, una amiga más reciente que los ya mencionados, pero tan amiga como cualquiera de ellos, que es una mujer sumamente talentosa, que fue la encargada de regalarme la ilustración de lo que es la portada del libro o la cubierta, o sea, el dibujo que llamaría normalmente la gente. Corresponde a ella, que es una persona muy creativa, una verdadera artista, y esa portada que les he enseñado, pues precisamente ha sido producto de su imaginación, de su gran creatividad. De tal manera que eso a grandes rasgos, y reiterarles que el lanzamiento será el viernes 29 de abril a las 5 de la tarde en la Biblioteca Departamental del Valle, que está ubicada ahí en la calle Quinta con la avenida Roosevelt, para dar la bugueña entre 5 y 7 de la noche. Agradecimientos a toda la gente de la biblioteca, a su directora, a su jefe de comunicaciones, a Nelson, a todos ellos mil y mil gracias por esta generosidad que han tenido para con ese servidor. Y entre otras cosas, qué mejor que hacer un lanzamiento de un libro en una biblioteca, y esta la nuestra, que es de las mejores del país. Bueno, por el tema de la pandemia, las anteriores tuvimos que hacerlas vía online, pero ahora lo haremos de manera presencial. Y bueno, y ahí espero a todos mis grandes amigos que han sido tan amables, tan queridos, tan formales conmigo, y que han contribuido de una u otra forma para el desarrollo de esta mi carrera como escritor, ¿sí? Por estos tiempos, porque yo escribí toda la vida, como lo he dicho tantas veces, pero no había publicado, que era muy distinto. De modo pues, para no ahondar más en el tema, que los espero el próximo viernes 29 de abril en la Biblioteca Departamental del Valle, para que compartamos, para que nos riamos, para que escuchemos a Nati, para que estemos en un ambiente muy, pero muy amigable, que es lo más importante de todo. Los espero pues. Gracias.